Hola a todos, ¿cómo están? Soy Angelina Ávila y el día de hoy estoy aquí para hablar, para comentar un poquito de lo que ha pasado en Chiriquí en estos días de la emergencia nacional que estamos pasando con respecto a las lluvias que se han dado en la región chiricana, igual Bocas del Toro y Veraguas. Ha sido terrible, el día de hoy nos dimos cuenta de que han fallecido 17 personas y 68 se encuentran desaparecidas. Han quedado sin casa también muchas personas, sin vías de acceso, sin puentes. La situación en Chiriquí no pinta buena. Las personas, los panameños y extranjeros se han organizado en centros de acopio para llevar ayuda a los lugares que más lo necesitan. Y si en este momento está dentro de tu presupuesto ayudar, apoya a cualquiera de que sea estas casas, ONGs que estén buscando apoyo. Dona tu granito de arena para que así puedas ayudar a los hermanos chiricanos, veragüenses y bocas del toro, bocatoreños que requieren ayuda en este momento tan triste. Por otro lado, el tema político, no me canso de decir que este es un punto muy desacertado de parte del gobierno nacional, no dar alerta en el momento indicado de que estaban dándose lluvias en la región y que tenían que estar pendientes y desalojar a las personas. Bien es sabido de que cuando estas situaciones vienen, pues es muy difícil detenerlas, no se pueden detener, son eventos de la naturaleza, pero las vidas se pudieron haber salvado. Las casas, las calles, los puentes se pueden reconstruir, pero 17 vidas tú no puedes traerlas de vuelta, no puedes construirlas. Y un tema muy desacertado fue que el viceministro de Vivienda, me parece, dijo que esto no había manera de prevenirse. Sin embargo, el exdirector del SINAPROC hace más de 2 meses indicó que esto podía estar pasando y podía estarse afectando a nuestro país. También hubo un hilo que yo compartí en mi Instagram, en mi cuenta de Twitter, se llama, es un hilo, ustedes lo pueden buscar hoy, donde él explica la cantidad de milímetros de agua y de lluvia que cayó y que esto sí se podía prevenir. Entonces, no caigamos en el juego del gobierno nacional que diga que estos eventos tú no podías predecirlos, tú no ibas a saber qué iba a pasar, que tú no podías desalojar a la gente del área. Eso es mentira. Sí se podía hacer. El gobierno nacional está cogiendo las cosas muy bajito y está demorando muchísimos días para dar respuesta. ¿Cómo es posible que el evento de tragedia más importante se dio el 3 de noviembre, que ha continuado hasta la fecha de hoy, y hasta hoy van a hacer consejo de gabinete para designar 100 millones de dólares para Chiriquí? Enhorabuena que se hizo, pero demoró demasiado. Desde el día 1 le estábamos diciendo, está el Fondo de Ahorro de Panamá, que es bien cierto, se reformó la ley para que se pudiera agarrar para el COVID 1.300 millones de dólares, pero en este momento había 1.500 millones de dólares que ellos podían utilizar, por lo menos el excedente de 200 millones de dólares para verlo en la tragedia. Porque esto no solamente da agua, colchones y ya. No, las personas necesitan rehacer sus viviendas porque quedaron bajo los alud de tierra, porque quedaron debajo del río. Y esto es un tema muy importante. Igualmente el tema de la producción también se va a ver afectada en este momento y esperemos que el gobierno también ayude a los productores para poder nuevamente invertir en esas tierras que han sido afectadas por la lluvia en este país. Así que bueno, quería hacer este video cortito para comentar un poquito el tema. Mis oraciones están con ustedes, todo mi amor, mi cariño, para que la situación pueda pasar rápido, pueda recuperarse. Yo sé que Chiriquí es un pueblo muy fuerte, gente muy trabajadora, y van a salir adelante, van a salir de esta crisis y van a ser mejores de lo que fueron anteriormente de esta crisis tan horrible que le tocó su vivienda, su vida. Y pues nada, les cambió el mundo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos entonces en el siguiente video.